Ahora, ¿qué tan importante y necesaria es para la salud mental también tomar parte o participar de las vacaciones o de alguna diversión? No necesariamente, hay muchas personas seguramente que por cuestiones económicas tal vez no pueden ir a la playa, a un paseo, pero ¿qué otras alternativas se pueden utilizar para también ayudar a la salud mental de la persona y de la familia? La salud mental es una parte importante y no es sano que usted pase solo trabajando, solo estudiando. Y si bien es cierto, algunos no podrán quizás desplazarse a un lugar por cuestiones de económica, realmente para relajarse, para disminuir el estrés, basta con que usted salga a caminar a un parque, a un lugar donde usted pueda tener un poquito de tranquilidad mental y compartir con su familia, por ejemplo. Pero es importante que las personas sepan que tienen que aprovechar sus vacaciones para descansar, para estar en paz y sobre todo para no tener un problema adicional. Lamentablemente nosotros hacemos uso del alcohol para celebrar, para divertirnos y no entiendo por qué las personas tienen que celebrar haciéndose daño. El alcohol es Y una. daño a otras personas también. El alcohol es totalmente nocivo para la salud. No hay una dosis mínima que sea beneficiosa para la salud. Y es importante que aprendamos a disminuir nuestro estrés, que aprendamos a disminuir nuestra ansiedad, que aprendamos a celebrar con algo diferente al alcohol. El alcohol, mi estimado televidente, es altamente adictivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted hoy tomó una copa, mañana van a ser dos, mañana van a ser tres y la próxima semana o el próximo mes usted no va a poder vivir sin el alcohol. Por eso, aunque se escuche muy estricto, es importante que poco a poco pues aprendemos a celebrar, a divertirnos sanamente sin abuso de sustancias recreativas. Y si ni modo tiene que tomar alcohol, pues la principal recomendación es que no maneje. No hay una cantidad segura para conducir con bebidas alcohólicas. Aquí en el país se habla que usted puede andar abajo de 100 grados de alcohol conduciendo y no aplica una sanción. Pero lo cierto es que aunque ande abajo de 100 grados, sus reflejos empiezan a disminuir y puede tener un accidente. Entonces lo mejor es que si toma, usted no maneje, asigne a una persona a que se dedique a conducir y de esta forma garantice la seguridad suya, de sus familiares que van en su vehículo y de las demás personas.